Esta es la lámina número 5. Entonces usted coloca lámina 5. Lámina 5, guión, unidad 4. ¿Sí? Por favor, revisar el IDUCAI. Ya le puse, ya le hice de crear la actividad de la unidad número, perdón, la lámina número 3 que usted suba al IDUCAI. Yo ya le puse. Sí, entonces, por favor, vamos colocando hasta ahí. Entonces, ponemos atención, por favor. El niño o niña que tenga la lámina, léame, por favor, la instrucción. ¿Qué nos dice? En el siguiente espacio círculo, en el espacio círculo realice líneas cruzadas utilizando los siguientes grados. Ya, dígame, José Luis, en el primer círculo, ¿cuántos grados? 60 y 60 grados. Perfecto, 60 grados y 60 grados. Gracias. Segundo círculo. 30 y 30 grados. Perfecto. Como la próxima semana ya nos vemos en vivo y en directo, niñas y niños, ahí me voy a percatar si usted practicó en la casa. Si usted siguió mis consejos, si usted utilizó las técnicas que yo le enseñé. Hoy con esto cierro la virtualidad por el momento de enseñarles. La próxima semana, el próximo viernes, nos vamos a ver face to face y ahí voy a darme cuenta qué niño o niña sí me practicó las escuadras. ¿Ya? Vamos a iniciar. Todos, por favor. Estamos hasta ahí con los datos. Los niños que tienen en hoja de papel bond, realice dos círculos de esta manera. ¿Sí? Coloque 60 grados, 60 grados, 30 grados y 30 grados. ¿Cuál es el primer paso que me va a hacer? Vamos a hacer líneas de 1 centímetro. Y usted lo primero que va a hacer es con la escuadra grande en el primero. Sepárele 1 centímetro. Hasta donde le alcance. Separe 1 centímetro hasta donde le alcance. 1 centímetro. En la mitad, separa 1 centímetro. Los puntitos que Profe, usted. para separar 1 centímetro con una escuadra grande o pequeña. Ay, perdóneme, esta no le haga así, discúlpeme, yo le indiqué mal, perdóneme, yo le indiqué mal. Con la escuadra grande, póngale así. Discúlpeme, yo le indiqué mal. Ahí. Desde el cero, le pone un puntito, 1 centímetro. ¿Hasta cuánto debe que llegar, profe? 1 centímetro los puntitos que le dé. Ok, profe, gracias. Sí, ahí lo tenemos vertical, perdón, horizontalmente ponemos los puntitos. ¿Ya? Hasta ahí. Voy a esperar un momentito que todos estemos hasta ahí. Un centímetro dejamos de distancia, ¿no? Un centímetro, un centímetro, un centímetro. Profe, Verá que estamos trabajando en ¿con lápiz o con 60 hacer? con lápiz vamos a trabajar la primera, ¿no? Estamos trabajando en el círculo de 60 y 60. ¿Ya? Muy bien. Manitos al frente, los niños que ya estamos hasta ahí. Manitos al frente. Parece que ya todos estamos hasta ahí correcto. Seguimos. Si usted se ubica, primero me dice que yo grafique 60 grados al lado izquierdo. ¿Sí? Pregunta, ¿60 grados con qué escuadra lo hago? ¿Con la pequeña o con la grande? Con la pequeña.
Con la pequeña. No, no, a ver, niños. La grande. Verá que hemos trabajado esta unidad, cuatro láminas que han hecho conmigo, ¿sí? Recordará, como ya nos vemos la próxima semana, esta escuadrita solo me permite hacer 90 y 45 grados. Esta escuadra grande, en cambio, me permite hacer 30, 60 y 90. ¿Ya? Usted aprendió a hacer 60 grados, pero no a la izquierda. Acá no le enseñé. Lo que usted aprendió a hacer es acá. Perdón, 60 grados a la izquierda aprendió a hacer de esta forma, ¿no es cierto? Ahí, 60 grados. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Coja su escuadra, ubíquele ahí, 60 grados. Primer punto, escuadra recta. Debajo de esta escuadra, ¿a quién le pongo? La base, o sea, la pequeña. Ah, la base que es la pequeña. ¿Para qué le pongo la base? Esta me permite observar si está recto o no está recto la escuadra, vea. Ahí la tengo recto. Como ya la tengo recto, ahora sí, bajo. Y ahora mire para dónde camina la escuadrita. Camina para adelante hasta encontrar el otro puntito. Ya le encontró el otro punto. Línea. Camina hacia adelante. Ya le encontró el otro punto. Línea. ¿Ya? Listo. Ahí trazamos la primera. Esa trácele con esfero negro o con lápiz. Verá que la escuadra camina hacia adelante. Hacia adelante va a caminar esa escuadra, ¿no? Ya, profe. Ya voy a esperar un momento que todos estén hasta ahí. Todos. Ya, profe. Perfecto. Los niños que ya tienen hasta ahí, como usted maneja el emoji, póngame la manito. Son 22 niños. Póngame los que ya estamos hasta ahí, póngame la manito. En el Educay ya me muestra cuántos niños estamos hasta ahí. Póngale la manito. Recién voy 6. Todavía falta los otros niños, todavía no están. Voy 9. Voy 9 niños. El resto veo que no están trabajando o no les sale. Verá que ya le indiqué. Voy 13 niños. Vamos a esperar que todos estén hasta ahí. Voy a esperar que 15 niños ya estén hasta ahí con el emoji y continúo la otra parte. Para las otras líneas vamos a ocupar color rojo. Para las otras líneas vamos a ocupar el color rojo.
Muy bien. Ya estamos en los 15. Empiezo el siguiente. Usted aprendió, niñas y niños, hasta ahí, ¿no es cierto? 60 grados. Pero ahora me dice que haga al lado derecho. Los puntitos ya lo tengo hecho. Mire lo que pasa. Cuando me pidan 60 grados al lado derecho, solo le doy la vuelta a la escuadra. Y voy a utilizar la espalda de la escuadra. Me ubico por acá. Solo la espalda de la escuadra. Y debajo, si la escuadra grande está de espalda, la base también debe estar de espalda. Para que le pueda sentar correctamente. Y ahí está. Ya, ahí está. Así debe tener la figura. Cuando usted vuelva a clase, yo le voy a calificar esta posición, le voy a calificar. Si le digo 60 grados al lado derecho, usted me coloca así nada más. Y ya se gana un 10. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Línea. La escuadra, ¿para dónde camina? ¿Quién me ayuda? Para adelante. Para adelante. Para adelante. Entonces busca el otro punto, ahí está. Línea, camina hacia adelante, línea. Y está cruzado las líneas. Hemos cruzado las líneas de 60 y 60 grados. Asimismo, los niños que tengan listo, me ponen el emoji de la manito. Voy a esperar a 15 niños que ya estén para continuar en el otro círculo. Tengo 12 niños. Nos faltan 3 que nos pongan el emoji. Ya voy 13. Catorce. Nos falta un hito más. Y empiezo con el otro. Nos falta un niñito más que esté hasta ahí listo, que nos ponga el emoji de la manito. Mm-hmm.
Ya, profe, ya estamos 15. Correcto. Ahora sí, vamos. Ojo, niñas y niños. Como la otra semana ya nos vemos face to face, yo voy a crear láminas la otra semana que usted me va a demostrar lo que aprendió, la posición correcta de las escuadras. Entonces, el próximo viernes voy a darle la lámina, le voy a enviar con anticipación y el día viernes usted me va a demostrar, ¿sí? Hoy verá cómo le ayudé toda la lámina, una por una. El próximo viernes también voy a hacer algo similar. Primer paso, ¿qué hago cuando tengo el círculo y tengo que separar un centímetro las líneas cruzadas? ¿Cuál es el primer paso? Voy a separar de un centímetro. Cuando, ojo, cuando usted tenga 60 y 60, usted separa horizontalmente. Ojo, cuando usted tenga 30 y 30, usted vertical. Va a colocar vertical. Ahora sí le ponemos en la mitad del círculo. Yo voy a iniciar las líneas con rojo. Le pongo puntitos con rojo. Retiro. ¿Ya? Sí. Colóquele, por favor. Ahora sí. Voy a preguntar, a ver que me ayude. Dana Morales, 30 grados, ¿con qué tipo de escuadra trabajaré? ¿Con la pequeña o con la grande? Con la pequeña. Ya. ¿Está correcto, amigo Ramírez Matías? Sí. No está correcto. Repito nuevamente, esta pequeña me sirve para graficar 45 grados y 90 grados. La grande me sirve para 30, 60, 90 grados. ¿Ya? Con la grande usted aprendió, mire qué le dice, que usted inicie en el lado izquierdo 30 grados. Pero usted no aprendió conmigo, no aprendió el lado derecho 30 grados. Usted aprendió el izquierdo así, vea. Así le enseñé yo 30 grados. ¿Sí? Pero el izquierdo, como estaba al derecho, ¿qué le enseñé de antes? ¿Qué tengo que hacer a la escuadra? ¿Con qué parte de la escuadra trabajo? La derecha. ¿Qué hago? ¿Qué le hago a la escuadra? ¿Quién me ayuda? Le doy la vuelta. Eso, le doy la vuelta y trabajo con la... ¿Cómo se llama esta otra parte de la escuadra? Con la espalda. Eso, con la espalda. Ahí le pongo, mire. Primer puntito ahí, recto. Y para cerciorarme que esté recto la escuadra, utilizo esta, mire. Ahí. La escuadra base también le pongo de espalda para que me permita... de mejor manera, ¿sí? Hacer las líneas. Y ahora sí. Ojo, cuando usted tiene, permítame un momento. Cuando usted tiene puntos verticales, la escuadra camina hacia atrás. Repito el truco. Cuando usted tiene puntos verticales, la escuadra camina hacia atrás. ¿Sí? Y trazo la línea. Trazo la línea. Y retiro. ¿Ya? Por favor, complete. Esa es la primera parte.
Eso con el pelo rojo, profe. Claro, los que quieran pueden hacerle con rojo. No hay problema. Por favor, practique los ejercicios que hemos hecho en clases. Practique usted solito en la casa, ¿sí? Para que usted la próxima semana que nos veamos, usted se gane los puntitos de extra. Se gane los 10. Muy bien, continúo. Siguiente parte. Esta parte era nueva para usted, porque se trabajaba con la espalda. Los otros 30 grados, usted ya viene practicando conmigo en las otras láminas. Simplemente le ubico 30 grados, números hacia adelante, ahí está. Y en la parte inferior, la escuadrita. Ahí está, mire. Y ahora sí, trazo la línea. ¿La escuadra para dónde camina? ¿Quién me ayuda? ¿Para adelante o para atrás? Para atrás. Para atrás. Para atrás, ¿no? A ver. Pregunta, ¿cuándo camina la escuadra para atrás? ¿Cuando los puntos están verticales u horizontales? Verticales. Correcto, acordarse de ese truco. Solo cuando están verticales los puntos, yo camina para atrás la escuadra. Cuando están horizontales, la escuadra camina hacia adelante. Y listo. Con eso culminamos nuestro periodo virtual, mis estimados niñas y niños.